Héroes del mañana. Tema 3. La línea de partida. Cuando Wade fue la última persona en bajar del autobús, miró a su destino con los ojos muy abiertos y llenos de asombro. El centro de batalla B no era solo un edificio. Era como una ciudad simulada completa con edificios en su mayoría vacíos. Todo ello rodeado de altos muros. Era casi intimidante simplemente mirar hacia la puerta gigante donde estaban parados los participantes. «Esto es una locura», dijo uno de los estudiantes. «Es como una ciudad entera». Uno de ellos que tiene el pelo rojo puntiagudo respondió con asombro. «¿Te imaginas cuánto costó construir esto?» «Ua, es increíble». Muchos de los solicitantes expresaron su asombro por el Battle Center y elogiaron el esfuerzo de la escuela al presentarles un desafío. Wade los dejó mirando la pared. Se había quitado el uniforme y se había vuelto a poner la sudadera con capucha y los pantalones cortos de entrenamiento, todo mientras aún vestía su disfraz de Spider-Man debajo. En sus manos apretó la máscara con fuerza, sintiéndose nervioso por entrar allí y comenzar la prueba. Luego dirigió su atención a las personas frente a él. Observándolos, Wade vio que todos tenían confianza, algunos de ellos incluso tenían equipos para combinar con su peculiaridad, al igual que él. Pero Wade se preguntó si estarían tan nerviosos como él. Sin embargo, Wade luego vio un peinado familiar y se centró en la persona. Era esa chica que conoció hoy, Ochakou Araka. Wade sonrió un poco. Al menos hay alguien aquí que él conocía. Hasta el punto. Luego comenzó a caminar hacia ella, pensando que también podría ver si ella querría trabajar juntos. Ni siquiera estaba cerca de ella cuando el hombro izquierdo de Wade tenía una mano grande colocada sobre él. Estremeciéndose ante el contacto repentino, Wade miró por encima del hombro y vio que era Tenya y Ida mirándolo fijamente. Y Ida luego miró a Ochako. «Parece que está tratando de concentrarse en las pruebas que se avecinan», dijo, cuando Wade vio que ella estaba respirando hondo y abanicándose. «No lo somos todos», Wade dijo retóricamente. Luego miró a Ida con una ceja levantada. «¿Vas a sacar tu mano de mi hombro pronto? ¿Qué vas a hacer? ¿Distraerla y arruinar sus posibilidades de tener éxito?» El chico serio preguntó acusadoramente en un tono amenazante. «Oye, no tengo intenciones de hacerlo. Entonces, ¿por qué no te metes en tus propios asuntos?» Wade replicó mientras se zafaba del agarre del chico más alto girándose para mirarlo. Puede que no supiera quién era esta persona, pero estaba cerca de no gustarle Ida en absoluto. Esto, por supuesto, atrajo la atención de la multitud hacia los dos niños, y la mayoría de ellos no pensaron mucho en Wade a primera vista. Y por la forma en que Ida lo estaba mirando, no creía que se suponía que Wade estuviera aquí. Y, empieza. Antes de que pudieran comenzar más discusiones, todos escucharon al presidente Mil gritar por un altavoz. Al volverse hacia el lugar de donde venía, vieron que venía de una torre alta que dominaba todos los centros de batalla. ¿Qué pasa? Muévete. No hay cuentas atrás en las batallas reales. Corre, 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 oyentes. Wade miró a todos los demás, solo para ver que la puerta estaba abierta de par en par y que los solicitantes ya comenzaban a correr hacia la ciudad. ¡Oh mierda! Wade se maldijo a sí mismo por ser un idiota, antes de ponerse rápidamente la máscara. Hizo una carrera loca hacia la puerta para aumentar la velocidad, antes de extender los brazos y disparar dos líneas de telaraña a ambos lados de la puerta. Saltó y tiró con fuerza de ambos, disparándose por los aires a gran velocidad.
El poderoso lanzamiento fue suficiente para que Wade volara fácilmente por encima de los otros examinados mientras giraba, captando su atención y lo miraban con expresiones de asombro. ¿Qué y cómo hizo eso? Wade solo pudo sonreír bajo su máscara cuando supo que su pequeño truco logró callar a algunas personas que pensaban menos en él. Ahora frente a ellos, Wade pudo eliminar fácilmente a algunos de los robos. Los demás estaban decididos a entrar en Wade y no se detendrían por nadie. Esta era una competencia que nadie estaba dispuesto a perder. Wade tampoco. Justo cuando estaba a punto de comenzar a balancearse, Wade vio explotar las paredes de algunos edificios. La causa de esto fue que un robot de 1 punto y 2 de 2 puntos irrumpieron a través de las paredes. Reaccionando rápidamente, Wade rápidamente disparó líneas web a los hombros del armario, un 2 pointer. Luego tiró con fuerza de la línea con las piernas apuntando a la cabeza. Lanzándose contra él y pateando la cabeza contra el cuerpo del robot. Wade luego saltó del robot destruido y hacia el segundo 2 pointer. Aterrizando en el frente del robot, Wade cargó una ráfaga de veneno y golpeó su mano en la cara, causando un daño masivo al robot. Con ahora 4 puntos en su haber, Wade saltó del segundo robot y se paró frente al puntero 1. El hombre araña estaba listo para la batalla contra el enemigo. El robot cargó contra él. De repente, fue destruido por un láser azul brillante. Entiendo. Dijo alguien a la izquierda de Wade. Wade giró la cabeza en dirección a la voz y vio que provenía de un chico delgado con cabello rubio ligeramente largo, junto con largas pestañas y brillantes ojos color añil. Era casi como si fuera un joven príncipe. Wade también notó que el láser provenía de un cinturón grande con una hebilla en forma de anillo. ¿Él realmente tiene un Kirk láser? Muchas gracias. Dijo el chico, Yuga Oyama. Hacemos un gran equipo contigo como mi señuelo. Pero dudo que nos volvamos a ver. Aoyama le guiñó un ojo a Wade como si fuera una especie de príncipe de un cuento de hadas. Luego dio media vuelta y echó a correr por la calle que se cruzaba. Adiós. No lo estaba distrayendo por ti. Wade le gritó enojado a la rubia. ¿Por qué siempre había alguna persona nueva que no le gustaba? Faltan 6 minutos y 2 segundos. Wade gritó y rápidamente disparó una línea de telaraña a un edificio a su derecha y se balanceó en el aire. Esto no estaba tan mal, pero todo lo que tenía eran 4 puntos. Pero tal vez los otros concursantes no eran tan buenos en puntos como él. Sin embargo, esos pensamientos fueron rápidamente contrarrestados, mientras pasaba por algunos espacios abiertos que tenían múltiples robots destruidos. Balanceándose hacia arriba, Wade soltó la cuerda e hizo una voltereta hacia atrás, antes de aterrizar mientras tosía en la parte superior del borde de un edificio. Mirando hacia abajo, se sorprendió al ver que muchos de los concursantes estaban parados en la calle principal. La calle estaba llena de cuerpos destruidos e incluso destrozados de los robos. Escudriñando la calle, la atención de Wade fue captada por Ochako corriendo junto a algunos de los robos. Observó cómo ella tocaba rápidamente sus 5 dedos en un robot, lo que provocó que pequeñas luces rosadas destellaran en las puntas de sus dedos. Ochako repitió esto con otros robots con diferentes puntos en ellos. Pero lo que más sorprendió a Wade fue que aquellos a los que tocó comenzaron a flotar. Flotaron en el aire como si la gravedad natural que deberían tener se hubiera ido. Después de tomar tantos como pudo, Ochako se detuvo, pero también parecía que se iba a enfermar. Sin embargo, pudo juntar las yemas de los dedos y gritó, «Ahora, suelta». Ella exhaló y comenzó a jadear de agotamiento. Detrás de ella, todos los robots cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos con el impacto. La morena miró por encima del hombro a la destrucción que causó. «Está bien, eso debería ser al menos 28 puntos». Wade se quedó desconcertado. «¿28?». Antes de cuestionar más las cosas, escuchó el sonido del metal siendo aplastado. Mirando en la dirección de donde venía, Spider-Man vio a Hilda pateando a un robot desde arriba. Eso me pone en 45. ¿Cómo consiguió tantos? Wade exclamó con los ojos de su máscara muy abiertos. Pronto, todas las demás personas estaban gritando sus puntos. Todo muy por encima de los desordenados 4 puntos de Wade. Pero no es nada por lo que vaya a llorar como un bebé. Tenía que conseguir puntos él mismo. Saltando del edificio, comenzó a moverse de nuevo por la ciudad falsa. Tenía que haber una forma más rápida de acabar con los robos. Iba a obtener su respuesta, ya que un 3-pointer estaba parado en la calle. Wade giró rápidamente hacia él.
Cuando estuvo cerca del enemigo, soltó la línea de la red y usó ambas manos para dispararle a las piernas. La red se pegó a las piernas del robot, atrapándolo en su lugar. Wade luego disparó otra línea web y se balanceó sobre el robot, mientras también lo suficientemente bajo como para ver cualquier punto débil que pudiera tener. Había. Fue el núcleo de energía lo que entró en su cabeza. Afortunadamente, tenían un mango con rayas amarillas y negras brillantes, por lo que Wade le disparó una línea web. Una vez que estuvo pegado al mango, Wade sacó el núcleo de energía. El cuerpo del robot quedó inerte cuando se apagó. Son 7 puntos. Él sonrió. Pero no fue suficiente. Si iba a ingresar a UA, entonces necesitaría muchos más puntos. Claramente, los examinados no tienen idea de cuántos villanos están presentes o sus ubicaciones. Dijo uno de los observadores de prueba dentro de un cuarto oscuro. La única fuente de luz provenía de las múltiples pantallas de televisión que mostraban múltiples vistas de los diferentes sitios de prueba. Tienen un tiempo limitado, deben cubrir una gran área y cazar hasta el último objetivo. Una pantalla mostraba a un examinado con brazos casi como alas. Algunos utilizan la recopilación de información. El siguiente mostraba a Ida. Mientras que otros confían en la velocidad para adelantarse a sus compañeros. Otro mostraba a Oyama atacando a otro robot. Por supuesto, mantener la calma bajo presión puede ser una gran ventaja. Una pantalla mostraba a Bakugou después de destruir algunos robots. Al igual que el poder puro y la capacidad de combate. Luego, el siguiente que llamó su atención mostró a Wade, girando sobre un tres-pointer y sacando su núcleo con su línea web. Se encontró rodeado por múltiples robots. Los estudiantes más exitosos usan una combinación de todas estas tácticas. Son los que acumulan las puntuaciones más altas. HM, diría que el grupo de este año parece prometedor, dijo otra maestra, una mujer. Bueno, todavía hay mucho tiempo antes de que termine, dijo otro maestro. En los controles, una caja de vidrio se abrió y permitió el acceso a un gran botón rojo. La verdadera prueba aún no ha llegado. Presionaron el botón. Veamos cómo reaccionan. Wade estrelló su puño en la espalda del último enemigo de tres puntos que quedaba en pie. Habiendo girado más hacia la ciudad que los demás, Wade pudo acumular más puntos de los que hubiera creído posible en un corto periodo de tiempo. Ahora con un total de 25 puntos, Wade fue cerrando la distancia entre él y los demás candidatos. Sin embargo, después de aterrizar en un edificio, el sentido arácnido de Wade comenzó a hormiguear. Jadeó antes de que una explosión masiva sacudiera los terrenos del centro de batalla. Volviéndose rápidamente hacia él, Wade vio que venía de al menos una cuadra de distancia, y que no fue causado por ninguna detonación, por lo que pudo ver. Sin embargo, apareció lo que causó la explosión, y la máscara de Spider-Man ocultó su total conmoción y terror. Abajo, todos los demás examinados se volvieron y miraron lo que era y también se sorprendieron. Esa cosa resultó ser un colosal robot verde que se elevaba sobre los edificios más altos. Cuando emergió de la nube de polvo causada por la explosión, sus ojos rojos miraron a los examinados. Luego comenzó a avanzar hacia ellos, aplastando un edificio sobre el que tenía sus manos. Piensen en ello como un obstáculo que debe tratar de evitar. Recomiendo a mis oyentes que traten de ignorarlo y se concentren en los que encabezan las listas. Esto es lo que pasa como una distracción. Wade gritó en su cabeza, viendo cómo el enorme robot devolvía el puño. Luego lo envió hacia adelante y golpeó el suelo, provocando otra explosión de polvo y escombros. Muchos de los examinados que estaban en las calles se vieron obligados a protegerse con los brazos de la abrumadora ráfaga de viento con la que fueron golpeados. Ni siquiera Wade, que fue puesto en el edificio, estuvo a salvo de la explosión y trató de mantener el equilibrio. Wade se acercó al borde de la azotea y miró hacia abajo. Todos los examinados se alejaban de la monstruosidad. Quedan menos de 2 minutos. Maldita sea. Wade se volvió y comenzó a correr por el techo. Solo tenía 25 puntos. Tenía que sumar más puntos si quería pasar. Todo lo que Olmigt hizo por él, todo ese entrenamiento, todo dependía de esto. Si falla ahora, entonces todo será en vano. ¡Ay! Congelándose en el momento adecuado, el frente de Wade se detuvo justo en el borde del techo. Iba a saltar y alejarse del robot gigante, pero luego escuchó un grito de dolor. Girando la cabeza hacia la voz, se encontró mirando hacia abajo en la calle. Era Ochako y estaba atrapada.
Acostada boca abajo, su pierna fue aplastada bajo una gran cantidad de escombros. Intentó alejarse a rastras, pero los escombros eran demasiado pesados o, peor aún, tenía la pierna rota. El cerebro de Wade recordó cuando se conocieron. Qué amable era con él, aunque no lo conocía. Su linda sonrisa, su naturaleza burbujeante. Cuando el robot se acercó, supo que iba a morir si alguien no la ayudaba. Entonces la imagen de su padre muriendo en sus brazos brilló en su cabeza. Wade se dio la vuelta y comenzó a correr por el techo hacia el robot a toda velocidad. Al igual que cuando salvó a esa otra chica, Momo, se negó a quedarse allí y dejar que Ochako saliera lastimado o algo peor, no cuando tenía el poder de hacer algo al respecto. No hay puntos de combate recompensados por enfrentarse a los enormes. Pero hay una oportunidad. Brillar. Para mostrarles a todos de qué estaba hecho realmente. Cuando llegó al final de la azotea, Wade canalizó la energía de One For All en sus piernas y luego saltó sobre el gigante. Ochako sintió que el viento cambiaba mientras se elevaba como un cohete por el cielo, sorprendiéndola. Wade luego apretó el puño y lo encendió con la mayor cantidad de One For All que pudo, mientras cargaba un Venom Blast en la misma mano. La manga de su sudadera con capucha estaba destrozada, pero sorprendentemente, su costumbre permaneció intacta. La electricidad azul apareció volando alrededor de su brazo y puño, mientras que debajo de la costumbre sus venas comenzaron a brillar a través de su piel con luces rojas brillantes. Gruñendo mientras se acercaba a la cabeza del robot, Wade recordó las palabras de All Might. Entonces, aprieta tus nalgas, chico. Y grita esto desde lo más profundo de tu corazón. Smash. Los resultados fueron más allá de lo que Wade podría haber imaginado. Hizo un agujero en la cabeza del colosal robot. Todas las personas en los campos de prueba miraron con los ojos tan abiertos como pudieron y con la mandíbula colgando, más que conmocionados. El robot cayó hacia atrás, antes de que estallara una serie de explosiones desde el interior del agujero. Luego, su cuerpo comenzó a romperse y torcerse, a medida que más explosiones comenzaron a destruir el cuerpo. All Might sonrió desde dentro de la sala de observación, ya que todos los que lo rodeaban estaban vitoreando o completamente estupefactos. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Él dijo. Muéstrales todo el significado de esa oración, mostrándoles quién eres, Wade Walker. Encarna lo que realmente significa ser un héroe. Nada es más noble que el sacrificio personal. Todavía en el aire y aún asombrado por la destrucción que infligió al robot, Wade solo podía recordar el día en que murió su padre. Esto era como en aquel entonces. Cuando lo arriesgó todo para salvar a Bakugo. Sabía lo que tenía que hacer, y lo hizo sin pensárselo dos veces. Acababa de obtener su Spider Kirk, pero ahora tenía One For All. Pero luego se recuperó y se dio cuenta de que estaba perdiendo impulso. Ahora estaba empezando a caer. Wade gritó mientras caía. Era lo único que podía hacer. Pero espera, todavía tenía sus redes. Wade trató de mover su brazo y pierna derechos, solo para gritar de dolor y agonía. Ambas piernas y su brazo derecho estaban salpicados y se sentía como si estuvieran hechos pedazos. Puede que haya moldeado su cuerpo en un recipiente adecuado, pero lo hizo con prisa. Y ahora la reacción física de One For All fue intensa. Wade se aplastó a sí mismo, debería haberlo sabido. Han pasado 10 meses y apenas podía contenerlo. Incluso el cabello de Swan fue suficiente para hacerle esto. Se dejó llevar por el momento. Esperar. Todavía quedaba su brazo izquierdo. Entonces, Wade rápidamente apuntó su brazo a un edificio y disparó. Solo para que unos pocos pies de telaraña salieran disparados. No salió nada más, incluso cuando lo intentó frenéticamente. Sus lanzatelarañas estaban vacíos. Si iba a sobrevivir, Wade tenía que recargar la webshot. Expulsando con un movimiento de su muñeca, Wade se quitó la máscara y la sostuvo mientras alcanzaba el cinturón de araña. Agarrando un filtro de telaraña, se lo metió en la boca y lo sujetó con los dientes. Luego luchó para colocar el filtro en el tirador, usando la boca, la lengua y alcanzando con su figura media. Lo consiguió. Pero Wade estaba demasiado cerca del suelo y descendía más rápido. No iba a haber suficiente tiempo para filmar una línea web. Estaba perdido. Waaak. Tortazo. De la nada, Ochako lo abofeteó en la cara mientras estaba en un pedazo roto de un robot. ¿Me acaba de abofetear?
Wade exclamó en su cabeza, antes de que su cuerpo comenzara a flotar a solo un par de pies sobre el suelo y solo un segundo antes de golpearlo. La pieza del robot en la que Ochako estaba montado también estaba flotando. Wade jadeó mientras miraba al suelo con los ojos muy abiertos, antes de mirar a Ochako. Ella gimió mientras luchaba por juntar los dedos. Yey, suelta. Luego, Wade y Ochako gruñeron cuando sus cuerpos golpearon el suelo. Wade golpeó el suelo de la calle con un ruido sordo y el robot en el que se encontraba se estrelló contra el suelo. Usando su único brazo bueno, Wade se incorporó y apoyó la espalda contra un poste de luz. Atónito de que ella realmente estaría dispuesta a salvarlo. Jadeando para recuperar el aliento de una experiencia cercana a la muerte, el adolescente le sonrió. «Gracias». Él le dijo a ella. «¿Estás bien?». Ochako asintió y le devolvió una débil sonrisa. Pero luego rápidamente se tapó la boca. Wade estuvo a punto de preguntar qué le pasaba hasta que el moreno vomitó. Wade pensó que debía haber sido un efecto secundario de su kirk. Pero luego su experiencia cambió cuando comenzó a entrar en pánico. «Mierda. Solo tengo 25 puntos. Se acabó el tiempo». En el momento en que se pronunciaron esas palabras por el megáfono, junto con el sonido de una bocina, Wade se sintió enfermo y devastado. No podía creerlo. Lo estaba haciendo muy bien. Pero todo fue una ilusión provocada por su poder recién adquirido. Suspiró y cerró los ojos. Reclinado hacia atrás y apoyado contra la farola. Al menos Ochako estaba a salvo. Escuchó que los otros examinados comenzaban a reunirse cerca de él y de Ochako. Charlando el uno al otro. ¿Viste el ataque a ese tipo? No pensé que tuviera ese tipo de fuerza. Yo tampoco. Parecía una especie de Kirk tipo refuerzo, pero ¿viste cómo pasó a todos? Sí, como un cohete. Pero, ¿cómo es que obtuvo tan pocos puntos? Tal vez estaba tratando de engañarnos a todos. Es posible que no tengas la oportunidad. El tipo solo tiene 25 puntos. Pero tienes que admitir que esos fueron algunos movimientos bastante sorprendentes. Wade tuvo suficiente y dijo en voz alta. Mis miembros están rotos. No soy sordo, imbéciles. Eso hizo que dejaran de hablar. Sin embargo, el único que no compartió su asombro y se entusiasmó con el poder de Wade fue Irida. Mientras miraba el cuerpo en reposo del otro adolescente, se sintió más frustrado, pero no por las razones que cualquiera pensaría. Al escuchar a los otros examinados, Iida se dio cuenta de cuánto no entendían. Todos vieron lo que hizo, pero no dijeron nada al respecto. Mirando hacia Ochako, el chico serio se comentó a sí mismo que el chico al que juzgó mal estaba dispuesto a sacrificarse para salvarla. Seguramente Wade debe haber sabido que no quedaba mucho tiempo, ¿verdad? Sabía que su puntaje era más bajo de lo que se necesitaba para aprobar y, sin embargo, arriesgó su vida por ella. Pero incluso sabiendo esto, a pesar de saber que arriesgaba sus posibilidades de fallar, Iida vio a Wade girar y correr hacia el robot. Sin siquiera dudarlo. Su puño se apretó. Si esto no hubiera sido un examen, entonces, por supuesto, habría hecho lo mismo. Hizo una pausa por un momento, su mente se había dado cuenta. El examen y los jueces, vieron eso. Eso significa y, muy bien, buen trabajo por todos lados. Dijo una nueva voz. Este pertenecía a una anciana. Wade lo escuchó y miró de dónde venía. Se sorprendió al ver a la Proero Recovery Girl caminando entre la multitud de examinados, mientras se hacían a un lado para despejarle el camino. Era una anciana de baja estatura con cabello gris peinado en un moño que tenía una jeringa enroscada a través de él. Llevaba una bata de laboratorio de médico y un vestido con diseños de chaleco amarillo y rojo a cada lado, dos botones amarillos y un cinturón rosa. También usaba botas rosas y tenía un casco en la cabeza. Además, caminaba con un bastón diseñado como una jeringa. «Ustedes son héroes a mis ojos, cada uno de ustedes», dijo Recovery Girl, hurgando en el bolsillo de su bata de laboratorio. Sacó un puñado y se lo dio a un examinado que estaba cerca, quien se inclinó y ahuecó la mano para recibir lo que ella le estaba dando. Resultó que eran unos ositos de goma. «Aquí, recompénsense. Tengan algunas gomitas». Wade parpadeó una vez confundido. No sabía que ella estaría aquí. Dijo, que fue escuchado por Aoyama. Esa mademoiselle, dijo, con destellos alrededor de su rostro por alguna razón. Ella es el corazón y la columna vertebral de Wa. Tiene sentido. Su peculiaridad es un superfactor de curación.
Es en gran parte gracias a su presencia que Wa se atreve a organizar estos exámenes salvajes. ¡Oh Dios mío! Dijo Recovery Girl, mientras se acercaba a Wade. ¿Te lastimaste tanto por tu propio Kirk, hijo? Bueno, más o menos, dijo Wade tímidamente, rascándose la nuca. Supongo que todavía no me he acostumbrado a la mía. Bueno, tiene el Spider Kirk abajo, por lo que no fue una mentira completa. Ya veo. Entonces, tu cuerpo no está acostumbrado a tu poder, ¿verdad? Preguntó el héroe profesional, y Wade asintió en respuesta. En realidad, sabía todo sobre Wade Walker. Después de todo, All Might le dijo a ella y a otros en quienes confiaba sobre el entrenamiento del niño. Entonces, ella sabía que no solo él tenía su Spider Kirk, sino que Wade aún no podía manejar One for All. Recovery Girl luego se acercó a él, y frunció los labios. Correcto. Ella es capaz de curar a las personas, pero solo besándolas. Dame un poco de azúcar. Solo tenía que hacerlo raro. Pero, sin embargo, se sentó allí y dejó que Recovery Girl le diera toda la cara. Las ancianas de su calle se burlaron de él muchas veces cuando era mucho más joven, pero el proero era un completo extraño. Ahora que lo pensaba, se preguntaba si ella era popular entre muchos de los héroes masculinos cuando era más joven. Después de que ella terminó de besarlo, el brazo y las piernas de Wade comenzaron a brillar con una aura verde tenue. Su piel volvió, y las extremidades volvieron a su forma normal y se volvieron a unir. Cuando todo terminó, Wade se puso de pie sin ningún problema. Fue realmente increíble. Este tipo de lesiones habrían llevado meses. Pero Recovery Girl lo reparó en un santiamén. «Estarás bien», le dijo Recovery Girl, antes de volverse hacia los otros examinados. ¿Algún otro niño herido? Wade se agachó y le tocó el hombro para que lo mirara. Puede que esté herida. Wade señaló a Ochako, quien se sonrojó al ver que la estaba cuidando. Su pierna fue aplastada bajo unos escombros. Gracias, soleada. Después de agradecer a Wade, Recovery Girl dio media vuelta y se dirigió a Ochako. Pero después de que ella se alejó, la cara de Wade se desplomó para formar un ceño fruncido deprimido. Sin nada que lo retuviera allí, y a todos los solicitantes se les permitió irse a casa después de este examen, Spider-Man se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Pasando por los demás con la cabeza baja antes de quitarse la máscara. No sabía que Ochako lo estaba viendo o irse con una mirada triste, ya que sabía que no obtuvo suficientes puntos para poder aprobar el examen. Sin embargo, cuando pasó junto a Yida, el serio giró la cabeza para ver a Wade irse. Se preguntó si el examen tenía otros parámetros que no se tenían en cuenta. ¿Sería posible que el chico también hubiera aprobado el examen? Si tuvo suerte, esos 25 puntos lo habrían llevado a la escuela. Wade no lo pensó así. Mientras caminaba sobriamente hacia la puerta del centro de batalla B con las manos en el bolsillo de su sudadera arruinada, todo lo que quería hacer era irse a casa. Y así comenzó el juego de la espera. Una semana después del examen de ingreso, Wade estaba cenando con Inko. Aunque no comió mucho y la mayoría se quedó mirando un pez, simplemente terminó de comer. Al ver cómo el hijo de Daniel estaba allí sentado y mirando el pez, la mujer gordita comenzó a preocuparse. Wade, sal de ahí. Wade finalmente se despertó y la miró, un poco sorprendido. Oh. ¿Por qué estás mirando a ese pez? Inko preguntó con una expresión preocupada e incluso asustada. ¿Debería preocuparme por ti, querida? Oh, no lo siento, dijo rápidamente Wade tímidamente. Estaba distraído. Luego volvió a comer su plato de arroz. Sin embargo, Inko no estaba demasiado convencida. Conocía a Wade más de lo que pensaba y sabía que tenía que ver con el examen, pero no quería presionarlo y decidió cambiar de tema. Después de la cena, Inko estaba lavando los platos, mientras Wade se sentaba en el sofá y usaba un mango para ejercitar su mano. Suspiró en la miseria. Desde que tomó el examen de ingreso, Wade no ha tenido suerte. Realmente no habló mucho, e incluso cuando lo hizo, fue solo para responder a una pregunta. E incluso esas respuestas fueron cortas y con muy pocas palabras. Según sus propios cálculos, apenas pudo aprobar la parte escrita. Pero su puntaje de 25 puntos es lo que realmente lo preocupó. No sabía el puntaje mínimo para ingresar a UA. Y lo que es peor, desde el día de la prueba, All Might ni siquiera se ha puesto en contacto con él. Inko escuchó el suspiro y se volvió hacia él con una sonrisa. Lo sé. Esperar los resultados es terrible. Y supongo.
Wade, pase lo que pase, solo quiero que sepas que es maravilloso que lo hayas intentado. Y creo que eres genial con tu Spider-Kirk. Dijo ella, tratando de animarlo. Wade solo asintió con la cabeza. Durante los 10 meses de entrenamiento, él le dijo que estaba comenzando a desarrollar un Kirk tardío parecido a una araña, manteniendo en secreto la verdad sobre cómo lo consiguió. Si realmente le dijera que lo obtuvo de una araña experimental de otro universo y que ahora es uno de varios superhéroes en los multiversos, bueno, ¿le creerías? Bajando la empuñadura, Wade levantó una mancuerna. Bombeando su brazo con él, Wade continuó perdido en sus pensamientos. Sin darse cuenta, Inko salió de la habitación. Tampoco le contó a Inko sobre Olmigt. Definitivamente ese era un secreto que tenía que guardar para que Olmigt pudiera continuar siendo el símbolo de la paz. Confiaba en él, por lo que Wade no podía arriesgarse a contárselo a su viejo amigo. De alguna manera, el hombre vio potencial en él. Wade no quería decepcionarlo. Tenía que creer que sus 25 puntos lo ayudaron a pasar la prueba. Él tenía que. De repente, la puerta se abrió de golpe, sorprendiendo a Wade cuando Inko entró frenéticamente arrastrándose, gritando. Una carta, Wade. Llegaron, Wade. Mira. Recibiste una carta. Vaya Inko, cálmate. Wade se levantó y se acercó a ella. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, arrodillándose frente a ella. Inko le tendió una carta con un sello rojo y suspiró. Escuela secundaria UA. Están aquí. Son los resultados de las pruebas de la UA. Los ojos de Wade se agrandaron. Lo único que ha estado temiendo finalmente ha encontrado su camino hacia él. Unos minutos más tarde, Wade se encerró en su habitación con la carta. Fuera de la habitación, Inko caminaba nerviosamente mientras jugueteaba con sus manos y dedos. Con todas las luces apagadas excepto la de su escritorio, Wade se acostó en su cama. Querer estar lo más lejos posible de la carta. Mirando solemnemente al techo, simplemente no podía apartar su mente del maldito trozo de papel. Wade gruñó. No iba a desaparecer pronto. Entonces, bien podría terminar con esto. Gruñendo, se sentó y saltó de la cama. Caminando hacia el escritorio, Wade sacó la silla y se sentó. Luego agarró el sobre por los lados y lo separó por la mitad. Si bien había un trozo de papel doblado en él, lo que cayó fue un dispositivo pequeño y blando del tamaño de una papa frita. Cuando el dispositivo cayó sobre el escritorio, Wade lo miró, justo antes de que una pequeña luz saliera de la parte superior. Wade se quedó atónito cuando esa luz proyectó una pantalla holográfica, mostrando la cara grande y sonriente de Olmigt. Oya. Estoy aquí como una proyección ahora. Sorprendido tanto, Wade estuvo a punto de caer hacia atrás. Sin embargo, no lo hizo porque se salvó disparando rápidamente dos líneas web en su escritorio. ¿Qué demonios? Olmigt. Exclamó el adolescente con los ojos muy abiertos, enderezándose. Más que confundido y desconcertado por ver al héroe por primera vez en una semana, Wade se puso de pie y miró el sobre que acababa de romper. Pero esto es de UA. ¿Qué estás haciendo ahí? Olmigt se rió entre dientes y se alejó de la pantalla, mostrando su traje dorado. Sé que ha pasado un tiempo, Walker, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad y papeleo. Se rió un poco pero se detuvo con una tos. El profesional entonces hizo una reverencia. Mis disculpas, joven. La verdad es que no vine a esta ciudad solo para luchar contra los villanos. Estás viendo al miembro más nuevo de la facultad de la UA. Wade jadeó. ¿En serio? ¿Cómo en, vas a estar en UA? Olmigt asintió antes de que una mano se moviera desde fuera de la pantalla en la parte inferior derecha. Hizo un gesto que le decía que siguiera adelante. ¿Eh? ¿Sí, qué pasa? ¿Quién está fanfarroneando? Oh, lo siento. Terminaré, pero tengo que mostrarle algo primero, espera. ¿Cuántas de estas cosas tengo que hacer? Wade se quejó mientras se ponía la mano en la cara. Manos a la obra. Claro. Entonces, sigamos adelante. Se aclaró la garganta y Wade se preparó para lo peor. Aunque aprobó el examen escrito, necesita un total de 30 puntos para aprobar el segundo examen. Lo siento. El corazón de Wade se hundió. Estuvo a solo 5 puntos del pase. Ahora Wade realmente se sentía patético. Se sentía como un insecto humilde. Afortunadamente, hubo otros factores. Wade miró hacia arriba con sus ojos miserables y escuchó. Pero antes de llegar a eso, tengo otra sorpresa.
Aquí. Mira. Un clip corto para tu placer visual. Olmigt hizo un gesto hacia una pantalla detrás de él y presionó un botón remoto. La pantalla se reprodujo y Wade se sorprendió al ver a Ochako caminando hacia Present Mike en una habitación que parecía ser el lugar donde se reunían los profesores. ¿Tienes un segundo?, preguntó, entrando en la habitación. Disculpa por interrumpir. Wade la miró con asombro, preguntándose por qué estaba allí. Apareció después del examen para hablar de ti, jovencito. ¿Eh? Wade parpadeó. ¿Qué tenía que decir? Tendrás que estar atento para averiguarlo. Olmigt dijo antes de reproducir el vídeo. ¿Conoces a ese chico con el cabello realmente desordenado, con los brillantes ojos verde mar? Es difícil describir su rostro. Es un poco simple. Realmente no se destaca ni nada, ¿sabes? ¿Qué fue su nombre? Y Wade la miró con cómico dolor e incredulidad. ¿Era realmente tan olvidable? Wade. Eso es, Wade Walker. Me preguntaba. ¿Sería posible darle algunos de los puntos que obtuve en el examen? Nuevamente, Wade se sorprendió. Lo escuché decir que solo tenía 10 puntos, lo que parece una locura. ¿Cómo podría alguien que derrotó a ese gran villano por sí mismo no tener ningún punto al final? Hubiera tenido una mejor puntuación si no hubiera tenido se detuvo para ayudarme. Me salvó. Tengo que compensarlo. Cuanto más la escuchaba, más sorprendido y conmovido estaba Wade por lo mucho que ella lo alababa. Por favor, señor. ¿No puede simplemente darle mis puntos? El vídeo se detuvo, con Olmigt de espaldas a Wade. ¿Tienes 2 quirks ahora? Sí. Pero tus acciones fueron inspiradas por tu código de gran poder, y eso seguirá inspirando a otros. Olmigt luego se giró para mirar a Wade. Y es por eso que estoy aquí. Verás, el examen práctico se calificó solo en combate. Wade jadeó, mientras el vídeo se reproducía de nuevo. Gracias por presentarte en la estación con tu solicitud, dijo Present Mike, antes de acariciar su cabeza. Pero no hay razón para darle tus puntos. El niño se está recuperando bien solo. El vídeo se detuvo nuevamente y Olmigt comenzó a hablar nuevamente. ¿Cómo podría un curso de héroe rechazar a alguien que está comprometido a salvar a otros, sin importar las consecuencias para él mismo? Después de todo, eso es lo que hace a un héroe. Y de eso se trata mi alma mater. Entrenar a aquellos que arriesgarían sus vidas por el bien mayor. Entonces, tenemos puntos de rescate. Un panel de jueces observa y otorga puntos por actos heroicos más allá de solo luchar contra los villanos. El vídeo luego mostró su puntaje. Y Wade se quedó estupefacto. Wade Walker, 60 puntos de rescate. Y Ochako Uraraka, 45 puntos de rescate. Los ojos de Wade se agrandaron. Eso significaba que tenía 85 puntos. Ambos aprobaron el examen. Los ojos de Wade comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Hablas en serio? Olmigt se giró para mirarlo y extendió su mano hacia Wade. Bienvenido a bordo, Wade. Lo lograste. Ahora eres parte de Hero Academia. Y pronto, todos se convertirán en los héroes del mañana. Las lágrimas corrían por el rostro del joven mientras su boca abierta se convertía en una gran sonrisa temblorosa. Tomó mucha ayuda y no tuvo un comienzo feliz, pero la vida de Wade cambió por completo. Y ahora, se está inscribiendo en la escuela secundaria de sus sueños. Lleno de mucha felicidad, Wade lanzó sus puños al aire y gritó a todo pulmón. ¡Yes! ¿Wade? ¿Qué pasó? Wade. Inko de repente golpeó la puerta, un poco asustada después de escuchar los gritos del joven. Wade olvidó por completo que Inko estaba parado afuera de su habitación esperando escuchar los resultados. Corrió hacia la puerta y la abrió, casi sorprendiendo a Inko cuando vio la expresión de locura en su rostro. ¡Pasé! Exclamó de alegría. ¿Qué? Inko parpadeó en estado de shock, sin escuchar lo que acababa de decir. Pasé, Inko. Me voy a Wade repitió, extendiendo sus brazos felizmente. Inko jadeó con las manos cubriendo su boca, las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Y cuando no pudo contener la euforía, decidió desahogarse. Lo hiciste, Wade. De verdad lo hiciste. Ella chilló antes de abrazar a Wade mientras ambos saltaban emocionados, riendo y llorando de felicidad.
Esta noche, no solo celebraron el logro de Wade, sino que también marcó el inicio del camino de Wade en las academias de héroes más importantes de Japón, y su viaje para convertirse en el nuevo Spider-Man. Uno de los nuevos héroes del mañana.